Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Díganos si se escucha bien, si se ve bien. Los anuncios los voy a tener acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a buscar los anuncios. Acá están. Buenas, buenas, volvimos, volvimos. Acá está. Volvimos, volvimos con las nieblas de Anuren. Creo que la semana pasada fue que no jugamos, ¿no? Sí, problemas técnicos. A ver. Genial. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 43, si no me equivoco. ¡Ey, Dato! ¡Qué grande, grande! Gracias por la suscripción. 2 meses ya, bien ahí. Bueno, ahora sí, los anuncios. El viernes tenemos el diferido del Jardín de los Presentes. Estuvo re buena la última sesión, así que si se la perdieron la van a poder apreciar a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Pasó de todo. Y este miércoles deberíamos haber hecho podcast, pero no lo hicimos porque lo vamos a hacer el sábado. Así que el sábado van a poder... Pará que yo creo que estoy súper alto el volumen. Ahí va. El sábado vamos a hacer un stream entre las 4 y las 5 de la tarde. Vamos a hacer el podcast con María de Roll Ad Libitum y... Smoke de Mazmorras y Dragones y Dungeon Gangster. Vamos a charlar de un tema súper interesante. Espero que les guste y participen. Estamos preparando una se nueva serie de videos que está buena, que es sobre juegos de rol basados en dibujitos. Este fin de semana empieza la primera entrega, así que espero que les guste porque... Esto, la diferencia de la serie que estamos haciendo, que hicimos de roles cortitos, ahora tengo que aprender sistemas complejos en una semana para poder explicarlos, y eso es un desafío mucho más grande. ¿Y qué sigue? Las personas que participaron del concurso de interpretación y ganaron premios ya tienen sus premios. Y ahora lo que nos falta es que a partir de mañana vamos a estar haciendo los envíos para las personas que ganaron premios de sorteos. Ya les pedí los datos a todos, así que cuando tenga la información de los envíos, se las voy a hacer llegar. Y ahora sí, vamos a los agradecimientos. Bache hizo todos los overlays que estamos usando. Luciana hizo las animaciones del cuadro de alerta. Max nos hizo la música de algunas animaciones que tenemos ahí, como por ejemplo la intro o el outro. Pues ya volvemos. Azul Rion nos hizo los dibujos de los personajes, lo pueden encontrar en Instagram. Nuestros emojis los hizo Crosmic y Akira Wolf, están ahí para usar. Y creo que no me olvidé de nadie, ¿no? Hoy lo hice bien, joya, gracias. Y ahora sí, vamos a la intro. Después a las escenas del capítulo anterior. Ahora sí. Como siempre, antes de empezar a jugar, tenemos las escenas del capítulo anterior y de esto se encarga el grupo. Yo me voy a mutear y voy a poner musiquita. Cuando quieras. Sí. Oh, pasó de todo encima el último capítulo. A ver, antes de lo que más me acuerdo que fue lo último, habíamos arrancado en el bosque. Porque
nos habíamos tenido que básicamente escapar de la Ciudad de las Luces. Y pasamos la noche ahí. Y cuando nos despertamos, medio como que planificamos qué hacer. Baggins le hizo una mochila más grande a Cal. Así que nos Con la enteramos ropa de todos niños. Sí, nos enteramos de todas las boludeces que tiene Cal ahí adentro de la mochila. Pero ahora entra albóndiga, así que eso está muy bien. Como que calculamos un poco las provisiones también para repartirlas. Nos enteramos de que la poción esa que nos había dado el Tiefling, uno de los pocos Tiefling buenos que encontramos, era una de gran restauración y cada uno tiene uno. Y después, acá hay intentó hablar con Albóndiga y Albóndiga no le respondió, pero se fue a bañar con los Grunts y después volvió. Y ahí como que decidimos ir a las alcantarillas para seguir buscando la burbuja del abismo que quería Cal, la basura de categoría de Baggins, y Kaiden les contó que ella necesitaba información, pero que quizás en algún momento se iba a separar porque tenía que ir además a la casa de que está ahí en la Ciudad de las Luces de su familia. No sé si me olvidé de algo, creo que no. Sí, cuando estábamos en la alcantarilla, Sí. no, antes de entrar a la alcantarilla habíamos visto el Se Busca. Sí, ahí va. El pibe este, que no me acuerdo el nombre en este momento. Todos los chicos. De todos los ¿Cómo? chicos, no estaba, sí estaba, también sumen. Sí, Eran un es claro. montón, sí, era un montón de niños estudiantes de la escuela. Así que ahí decidimos ir hacia, ay, por donde sabíamos que estaban los cadáveres para investigar a ver si está más sumen ahí. Revolvió Cal. No lo encontró, pero dijo, hey, bueno, vamos a sacar un poco más de ropa. Mientras debatíamos qué hacer, porque bueno, decisiones morales, le avisamos a Freely, acá están los chicos, no le avisamos a nadie, vamos a buscar nuestras cosas. Y cuando nos íbamos a poner a ir al basural, porque después le íbamos a mandar un gato a Freely, Cal se acuerda que va a incinerar el anillo para ver dónde está Sumen. Y ahí busca Sumen y nos dice, hey, está para el otro lado, para el bosque. Así que fuimos, bueno, de nuevo de Prales. Y terminamos diciendo, vamos a mandarle un gato a Freely. Le avisamos a los chicos, sabemos dónde está tu hijo. Y nos vamos a buscar a Sumen. Creo que ahí no me olvidé. O sí. No, creo que Bien. Y bueno, ahí fuimos por el bosque. Se nos empezó a hacer extrañamente conocido porque habíamos estado ya en esa empalizada y todo fue bien porque fuimos bastante sigilosos hasta que dejamos de serlo, pero antes Cal se asomó y vio que había gente ahí, como chabones bastante bien armados. Y había una carpa grande, cuando después se asomó Baggins, apuntaba como que sumen. En esta ocasión en que dejamos de ser sigilosos, nada. Cal recibe un flechazo en la cara. y Baines responde con una bola de fuego. A lo que Cal Como estuvo muy de corresponde. acuerdo. Sí. Y La nada, bola se de hizo fuego alta nunca está de pelea. más. Alta pelea. Se escapó. Otro quedó vivo. Y apareció una Sotamentes. Que nos dijo que no quería pelear. Que él quiere detener o matar a Ralos, no me acuerdo las palabras específicas, pequeño detalle, y que básicamente quería negociar. Y eso fue el capítulo 42. Yo creo que sí. That was everything. Segundito que tengo. Me mezclaron las cámaras. Ahí va. Ah, puede ser cuando yo me caí un microsegundo. Puede Eso ser. también pasó en el stream anterior. Me Ahí caí un montón de va. tiempo. Pero bueno, cosas que pasan. Bien, ahora sí. Efectivamente, lo último que sucedió fue una pelea muy, muy copada en la que
Fue un poco de mostrar los poderes que había conseguido todos, me parece. Fue como, miren lo que hacemos ahora. Show off. Bolas de fuego, tentáculos negros, desaparecer gente. Efectivamente pelearon contra estos enemigos que al parecer estaban, no, mientras peleaban, querían que los ayude a alguien y le chiflaban. A quien llamaban el perro. Y efectivamente, este perro era exactamente es que no hizo absolutamente nada en la pelea. Incluso cuando recibió golpes por parte del grupo. Luego de asegurarse que sus Todos están entre muertos, comillas, están muertos. compañeros. No, no estaban todos muertos, algunos escaparon. Dos escaparon exactamente. Solo uno. Dos. Dos escaparon. Después El dos. otro no pagado. ¡Ey! Uno Hay uno que. trepó la pared Sí. y el otro simplemente se fue caminando. No, hay uno que atrapé con cambio. Con Claro. esos sismos años. El último que se quería ir. Ah, ok. O sea, todavía lo tenés. Está ahí. Ok, Sí, ok. lo tengo Está ahí. bien, está bien. Perdón. Bueno, ahí está. Uno se escapó y el otro está atrapado. Las otamentes, este, no solo no hizo nada, sino que ya lo conocieron en algún momento del pasado, cuando estaban. Si alguien recuerda ese capítulo en el que estaban en el mercado y había ancas de rana para vender y hay un tiefling muy exaltado vendiéndolas, ese fue el capítulo en el que se encontraron a las otamentes. ¿Qué es este que está acá? Que Cal le pegó un crítico con toda y este muchacho le tiró un golpe mental que no sabe qué es. ¿Dónde dejé mis cosas? Acá están. Ahora apareció una vez más ofreciéndoles ir a matar a raros. Y vamos a empezar desde ahí. Vamos a poner musiquita un poco más acorde. Como les dije, la Sotamentes no usa una voz para hablar, o por lo menos no lo usa con ustedes. Les habla directamente con telepatía. Ustedes escuchan la voz de él dentro de su cabeza como muy similar a la de cada uno de sus personajes. Muy similar a la de Cal, en la cabeza de Cal. Muy similar a la de Kaiden, en su cabeza, y Baggins en la suya. Tal vez con un tinte un poco más oscuro, un poco más tenebroso, pero es. Está muy, muy cerca de cómo ustedes escuchan ahí adentro. Lo último que dijo fue que quería matar a Ralos. Y espera una respuesta. Kain se queda como mirando a los dos grooms a ver si alguno va a decir algo, porque ella no iba a decir nada. Yo recuerdo que Cal le había preguntado qué era lo que quería. Fue lo último que le preguntó. Ah, ok. Y bueno, la respuesta fue matar a Ralos. Pero qué era lo que quería. O sea, sí, él quiere matar a Ralos, pero. ¿A cambio de qué? Claro. Ah, entendí. Ok. Bien. Todos dentro de su mente escuchan más o menos la misma respuesta. Yo estoy preso y quiero ser libre. ¿Preso de qué? De nuevo todos escuchan dentro de sus mentes. Ralos me tiene capturado. Tiene dos cosas mías que me hacen su esclavo. Las quiero recuperar e irme de este horrible lugar, lleno de luz. Por casualidad, una de esas cosas es lo que estaba en una estatuilla. No. ¿Y qué había en esas estatuillas? ¿Qué estatuillas? ¿A qué tiran? A ver, primero. ¿Qué te lo di? ¿Te lo dimos? No, no te lo dimos a vos. Pero tenías una. Yo te vi. El azotamiento se mueve unos pasos hacia adelante, lento. Con precaución, después de verlos inmolar y destruir de diferentes maneras a su equipo.
Acerca unos pasos adelante con cuidado. Alguien retrocede un par de pasos con cuidado. Ok, ok. Los tentáculos de él se mueven lentamente. Como que. Sí, como si fueran antenas analizando la situación para todos lados. ¿Me van a ayudar? Yo voy a llamar mientras a mi coso de sombras para que venga justo acá atrás del tipo. Sí. Ahí está. Y vos está aquí, estoy. Bien. Y me voy a acercar donde están los demás. Conforme te acercas vos, la atención de las otamentes se posa automáticamente en Albóndiga. Lo mira. Oh, y los tentáculos como que se mueven erráticamente hacia él. Ok. Y escuchan, casi como si fuera con hambre o con ansia. Esa es una maravillosa criatura. Ajá. Cal, ¿querés guardarlo de nuevo en la mochila? ¿Hola? ¿Lo perdimos a Max? Me parece que sí. Sí. Segundito. Ahí volvió. Ahí está, joya. ¿Qué dijiste, Maxo? Te perdimos a vos. Ok. No sé dónde me quedé. Pero bueno, lo repito todo. Dale. No entiendo cómo vamos a hacer este trato y por favor dejen paz la criatura. Guarda la bandeja en tu mochila, ¿te parece, Max? Ah, y tengo ahí atrás un rehén. Estaría bueno, quizás, para sacar un poco de información. Enseñalo al tipo que está todavía congelado. Pero solamente es. Da un paso hacia atrás. Como entendiendo la advertencia que le dijo Kyle. A todo esto ustedes hablan en voz alta, ¿no? No, no hablan por telepatía. Eso es yo es lo que estoy entendiendo. Sí. Okay, okay. Sí, sí. Estoy hablando en voz alta. Él les dice, les puedo mostrar dónde está, pero yo no me puedo acercar. Si recuperan la gema que tiene, puedo ayudarlos. No tengo nada en contra de nadie acá, salvo él. ¿Y vos no tenés a gente de rehén o me parece a mí? Los renacuajos de los Tiefling se encuentran en esta carpa, le señala hacia atrás. Y toda esta gente que está presa fue gracias a esta persona que ustedes despacharon. Con fortaleza. Ajá. ¿Y cómo? Todavía no entiendo. Sigo sin entender. ¿Cuál es el? O sea, nosotros te estamos dando algo a cambio por los rehenes, básicamente. O llévenselo si quieren. Okay. Yo les estoy ofreciendo mi ayuda. Sí. Para eliminar este problema que creo que varios lo tienen. Pero si Rena te está controlando, ¿cómo sabemos que lo que nos decís es sincero? No. Hay muchas formas de control. Él no me tiene atado y no digo exactamente lo que quiere. Pero sí puede forzarme a tomar acciones en contra de algunas personas. Me tiene viajando por todo el reino, cometiendo crímenes. Tal vez recuerden, y mira Cal, cuando por alguna razón unos Tieflings estaban insistentes vendiendo ancas de rana. Sí, eso fue una orden de él. Entiendo que estaba haciendo algún tipo de movimiento en su sociedad. Y bueno. Ahora creo que es medio un prófugo. Entonces vos estabas controlando a los Tieflings que estaban
¿Vendiendo bancas de rana por órdenes de Ralos? Así es. ¿Por qué? Supongo que quiere crear incidentes con los Gronks. Sí. O sea, ven pero... cómo trata a los Gronks. Exacto. Bien. Pero viendo el lugar... Nosotros éramos los únicos Gronks en esa ciudad. Es... ¿Cómo que éramos los únicos? Esa banca de rana no salió. ¿Éramos los únicos Gronks vivos? Seguro que tenían más. Bueno, pero igual. En fin. ¿Y dónde están estos objetos, lo que sea, tus pertenencias? Tiene un cristal. En su, lo tiene en su casa. Yo puedo mostrarles dónde queda. Puedo mostrarles la puerta, pero no puedo entrar. Una vez que recuperen eso, lo único que me queda es recuperar mi barco y después marcharme. Un barco. Bien. Ok. ¿Y a dónde te vas a marchar? Lo más lejos que pueda. No lo sé. Cruzando el océano. Cruzando todos los océanos. Tal vez... en el cielo. Pero no puedo más en esta sociedad. ¿Cielo? Al cielo, interesante. Si les parece, podemos ir a chequear en qué condiciones están los niños que están en la carpa, porque no dijo eso. Y decidimos que hacer. Ah, pero que no se vaya ese otro. Que no se vaya. Si quieren, pueden ir ustedes, yo me quedo. Dale, fíjate que se le va a acabar en algún momento. Ese igual está ahí. Un tipo de sangre para ayudar. Y Kaden va a ir como decidida hasta acá, hasta que llegue a acercarse el chabón. Y bueno, y después va a entrar. A ver, ¿Kaden entra sola? No, yo entro con ella. Bien, ahí va. Va a irse a acompañar. Pasan por el lado de los otamentes. Y ahí escuchan cómo los tentáculos de él se mueven haciendo medio ruiditos. Tipo... Adentro de la carpa se ve en el piso muchas esterillas gastadas. Y un grupo de unos 20 niños, tieflings. Todos atados, con los ojos vendados y las bocas tapadas también. Entre ellos, reconocible, hijo de Freely. Sin cuernos, grandote, sobresaliendo por encima de los demás. Ay, ay, ay. Bueno, parecen estar vivos. Sí, estaba para decir lo mismo. No sé si estarán bien, puede haber sido muy traumático todo esto que pasaron. ¿No se escuchan? Kaden lo dice voz alta. Varios se miran así para arriba, con los ojos tapados. Ah, bueno. Y asiente con la cabeza. Bueno. Claramente dentro de la capa se respira miedo. Venimos a rescatarlos. Sí. Algunos sollozan. Ada brusco, por favor, sí. Con mano de mago les empiezo a secar las... o sea, desde lejos, por si las dudas. Las vendas de los ojos y lo que les sea que les tape la boca. Conforme empezás a quitar la venda de los ojos, ves los ojos de los tieflings de un solo color, todos tristes, asustados, con miedo. Niños de máximo 15 años, pero varía entre los 9 y los 15. Ponen. Todos se miran entre ellos ya cansados de llorar. Algunos simplemente están exhaustos de eso y se miran entre ellos y los miran a ustedes. Hacia arriba, así. Sume las mira y le dice... ¡Ah! ¿Nos podemos ir? Sí. ¿Cómo es que siempre te... Y bueno, me acerco... ¿También tiene las manos atadas? Sí, todos. Baggins, ¿me ayudas? Porque para eso no voy a poder. Sí. Voy a cortar las cuerdas con mi... portaplumas. ¿Cómo es que siempre te metes en estos problemas, Sumen? Y empiezan a cortar las hojas. Sí. Afuera... El sotamente está en el mismo lugar, inquieto, sin moverse. Él te mira, no dice nada. ¿Vos vas a interactuar de alguna manera o algo? ¿Cal?
El azotamiento es afuera, te mira y se queda quieto. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que me frenaría a mí de matarte ahora? Nada. Ah. ¿Y cómo es? Perdón, sigo no entendiendo el trato. Porque nosotros estaríamos trabajando para vos, ¿por qué? No. Yo me quiero ir. Ajá. Sí, eso es. No entiendo. Ralos me tiene captivo. También asumo que Ralos le generó problemas a ustedes porque es lo único que hace. Ajá. Los dos tenemos un enemigo en común. Ajá. Me parece una buena idea unir nuestras fuerzas y lidiar con él, ¿no? Yo hasta acá lo único que estoy escuchando es que vos te vas y nosotros nos quedamos con el problema. Pero vamos a matarlo. Matarlo. Así es. Bien. Y ahí nadie más tendría el problema. Matarlo. Sí. Quizás para vos no es un problema. Quizás para nosotros, nuestros nombres y nuestra imagen queda manchada. ¿No? Tal vez pueden decir que estaban siendo controlados por mí. Mientras tanto, adentro. Cortan las sogas de los niños tieflings y todos. Tota, voy a matarte. Y todos se le acercan a Kaiden a agradecerle. Todos también esquivan a Baggins. Salvo Sumer. Qué contento lo abraza. Está bien. Y todos los niños tieflings te miran. ¿Puedes hacer magia? ¿Nos puedes teletransportar a casa? No, a todos. No funciona. ¿Cómo vamos a volver? Caminando, muchachos, a la vieja usanza. ¿Está el señor de los tentáculos afuera? Sí está, pero al parecer está ahí. Kaiden mira incómoda a Baggins. Como, Baggins, ayúdame. Todos los niños, todo el grupo de niños está adelante de Kaiden. Baggins está solito en un costado. Kaiden mira a Baggins. Baggins te mira y sonríe y parpadea un ojo a la vez. Te odio, Baggins. Sí, está fuera todavía, pero está charlando con nosotros y señala a Baggins y se señala a ella. Para arreglar cuentas con nosotros. Los niños se miran de costado a Grung. Y entre ellos como que comparten una mirada así de sospecha. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es negociar para poder liberarlos a todos ustedes y que nadie más tenga que sufrir y estar alejado de la familia y todas esas cosas. Hace una tirada de persuasión. ¿Qué? Oh. ¡Lo estaba siendo sincera! Sí, con desventaja. ¡Ese racismo! Hay un 19. Seguramente va a perder. Y un 4. Voy a reiniciar mi dadiño, que no vi ese 19. Dale. 9 total. 9 total. Bien. Ahí va. Me siento insultada. Los niños te ignoran. Completamente. Y miran a Kaiden esperando una respuesta. ¿Ustedes son sordos o estúpidos? Capaz que son estúpidos. ¡Deja acá de responder él! ¿Nos podemos ir? No, ahora se quedan. Una nena tiefling chiquitita enfrente a Baggins grita del miedo. Cuando Baggins reacciona así. ¡Ay, era sarcasmo! Se abrazan entre ellos. ¿Kaiden? ¿Qué tienen? Baggins es más pequeño que ustedes. ¿Cómo le van a tener miedo a Baggins? No importa. ¿Te dejo? Pues encárgate de los chicos. Yo voy a ayudarlo a Cal con Don Pulpos. No. Para que Don Pulpos no se coma a los chicos.
Y me voy. Bien. Ala, afuera. Entonces, sí, lo matamos. Ajá. Sí, me echan la culpa. Te echamos la culpa. Sí. Y a todo esto. Tiene muchas guardias. Imagino que debes tener una horda de personas que van a entregar su vida por él. Pues sí, eso es verdad. Gente controlada como vos. Que de hecho, al punto de que llegamos, me parece, yo no te creo nada. ¿Cómo sé que no te está controlando ahora y no está hablando a través de vos? Es una sospecha válida. ¿Cómo? Es una sospecha válida. Y sí, nos podés estar entregando. Les entregué a mis captores. No son el primer grupo que intentó mantenerme acá. Pero debido a cómo ustedes pelearon, creo que son capaces de burlar las defensas de Ralos y cortar su cuello. O no, o dejármelo a mí. Creo que lo perdimos a Max de nuevo. Ahí está. No sé dónde me quedo. Él te dijo que... ¿me escuchaste lo que dije? Lo último fue... lo de... pará. Ah, ahí yo estaba contestando. Está bien. Que tenía muchos guardias. Sí. Pero he dicho... y ahí ya ahí quedó. Bien. Ahí ya no escuché más. Él te dijo que tiene muchos guardias, sí, pero... debido a que como ustedes pelean... sabe que ustedes tranquilamente pueden pasar sus defensas y cortar el cuello o dejárselo a él. Okay. Y entonces veamos. Ok, no escuché eso. Sí, pero. Todavía no estoy convencido. Yo creo que deberíamos sumar algo más de nuestra. No se me ocurre que alguna prueba o algo que genere más confianza, ¿no? Porque hasta ahora todo indica que sos un siervo de Ralos. Así es. En eso sale Baggins. No sé qué sería... ¿cuál sería una... un cambio prudente, algo que equivale a lo que les estoy pidiendo, algo, un esclavo tal vez, algo así es lo que buscan? ¿Oro? No, yo necesito una prueba para saber que no nos vas a entregar a Ralos. ¿Cómo qué? No se me ocurre en este momento, pero yo todavía no estoy convencido. Bien. No sé Baggins y no sé Kaiden. Es que si yo supiese, por ejemplo, que esta gema de la que hablas es real y que si nosotros la recuperamos tendríamos ventaja si te la devolvemos. Ralos tiene una gema tuya. Así con es. La que te controla. Así es. ¿Cualquier persona que tenga esa gema te puede controlar? No. Ah, conveniente. Cualquier persona. Entonces... lo suficientemente cruel. Ah, o sea que es de ese tipo de gemas. Si lo necesitan saber, esa gema no tiene ningún poder contra mí. No puede controlarme de ninguna manera. Esa gema contiene el último grupo de renacuajos de mi raza que hay. ¡Ah! Pensé que era una gema mágica que te controlaba mágicamente. Ah, ahora tiene sentido.
en el momento que yo pueda asegurarme que esas criaturas están seguras, no tengo ningún problema de tirarme encima de Ralos y encargarme de él yo mismo. Estoy seguro que puedo. Pero necesito esa gema. Claro, pues solamente estás tratando de salvar a tu especie, básicamente. Exacto. Quiero agarrar los míos e irme a un lugar lejos de este condenado reino. Le digo a Cal en Grom. Me parece una causa noble ayudarlo a salvar renacuajos, porque nosotros también venimos de renacuajos, tal vez somos parientes lejanos. Creo que en última instancia todos venimos de algún dios o algo del estilo. Pero sí, puede ser. Todavía no confío en él. No, pero... No confío en él, pero tampoco dudo de sus intenciones. Si yo estuviese en su lugar, probablemente también haría lo mismo que él. Imagínate que toda la supervivencia de los Grooms está en manos de cualquier persona cruel y está en nosotros poder hacer algo al respecto. Ajá. Con la diferencia de que a mí no me está controlando Ralos. Y ¿qué lo detiene a Ralos de que él de repente nos... Es que no... No sé. En eso sale Kaiden. ¿Qué resolvió Kaiden con el grupo de niños? Me puse a contarlos para saber cuántos son y no perder ninguno. Sí. ¿Cuántos son? Son 16. 16, bueno. Y me abrí como la puerta de la carpa, la tela esa, y les empecé a decir que vayan saliendo. Bien. Justo Baggins y Cal estaban en una charla en Grum. De a poco van saliendo los niños. El azotamentes está parado ahí, quieto, inmutable. Lo único que se mueve de él son sus tentáculos. Bien. Los niños van saliendo y todos miran con terror la escena frente a sus ojos. No solo. Ah, cierto. No solo el azotamente es que te genera pesadillas. Solo porque tal vez nunca lo vieron. Porque estuvieron con los ojos tapados todo este tiempo. Sino que hay dos grooms. Y un regadero de cuerpos quemados, golpeados, apuñalados. Un fantasma oscuro en la puerta. Todos los nenes salen y empiezan a avanzar despacito, totalmente tensos. Se mueven como en bloque, pegados así, como si no quisieran salir afuera. Salvo Sumen. Sumen sale, mira todo, lo mira el azotamente y va y se para al lado de Cali Baggins. Con una sonrisa en la cara. Sí, definitivamente. Eso es un martes para él. Que hay 16 chicos en total, incluido Sumen. ¿Qué llegaron? ¿Un acuerdo? No. Yo no llegué a ningún acuerdo. ¿Y cuál fue lo? ¿Y qué fue lo que debatieron? Nosotros seguimos hablando en Grum, supongo, ¿no? Sí. Digo. Ralos tiene de rehén a la especie entera. Del señor Pulpo. Y es por eso que él hace las cosas que Ralos le pide, para que Ralos no mate a la especie entera. Entonces lo que él quiere que hagamos es rescatarlos, y en el momento que su especie entera ya no esté en peligro, él puede matar a Ralos con tranquilidad. ¿Estamos seguros de que queremos que haya más de estos? A mí no me convence para nada. Pero dijo que quería irse muy lejos. Muy, muy lejos. Sí, se va muy, muy lejos. ¿Desde cuándo confías tanto en un hombre de tentáculos? Te está tratando de salvar renacuajos. ¿Y cómo sabes que está tratando de salvar renacuajos? ¿Qué es lo que te está diciendo de que eso que acaba de capturar a todos estos chicos
quiere rescatar renacuajos. Siendo que, si te pones a pensar, ellos son renacuajos de Tiflin, ¿no? Pero son Tiflin. Sí. Mm. Ah, mira. Vamos a creer al chabón de tentáculos, todo terrible, que si, dijo, si, me quiero comer al si pan. No me equivoco, Vain recién se quejó del racismo. Bueno, como yo lo veo, hay muchas dudas. Quizás ¿qué? Podemos resolverlo después. Yo dudas no tengo. Yo no confío. Yo no lo que... La razón por la cual no creo que él nos esté mintiendo es que nos está dando la información de que Rados tienen una gema a su especie entera y nosotros tranquilamente podríamos agarrar esa gema con toda la especie de pulpos y destruirlos nosotros. Tengo una pregunta, y Kylo lo mira absolutamente. ¿Cómo es tu nombre? Dirige la atención hacia vos. Te llamas... Segundito, estoy abriendo las notas. Acá están. Galix. Galix, bien. Galix. ¿Vos sabés toda la información que tenemos que saber para entrar a este lugar de Ralos? ¿O hay algo más que tengamos que saber? ¿O tenés toda la data precisa? Tengo toda la data precisa. Entiendo que tal vez necesiten alguna oferta más. Puedo sumarme y pelear. ¿Puedo tomar la memoria al tipo que está acá atrás? Lo puedo hacer, sí. ¿Eso podría ser una buena prueba o no? ¿Le borramos memoria al sujeto este? ¿Por qué necesitamos borrarle la memoria? Porque ya se escapó uno. Imagínate dejar dos cabos sueltos. A no ser que alguno, bueno, Gal quiera afilar la espada con el sujeto. Extiende su mano con sus falanges largas y violetas hacia el... Hace la criatura como diciendo, ¿lo hago? Yo voto que sí. Yo creo que sí. ¿Va bien? Sí. Perfecto. Camina lento y tranquilo. Sin molestarse con nada de lo que está pasando. Muy relajado con toda la situación. Y se le acerca al tipo que todavía está quieto. Apenas se le están moviendo los ojos y está recuperando el movimiento. Detrás de él, esta entidad oscura. Que ustedes ya conocen, ¿no? Y de a poco... Poco a poco se acerca a su mente, se empieza a transpirar y empieza a como gemir de tensión. Y cuando el azotamiento se le acerca más o menos a esta distancia, lo último que escuchan es un grito ahogado que dura más o menos 15 segundos y termina abruptamente con una cara relajada de una persona medio perdida, no sabe bien dónde está. Pero parece estar tranquilo. Absolutamente se los presenta. Impresionante. Bueno. Podría estar intentando hacer eso con nosotros también. No le va a salir muy bien. Yeah. Además, quizás en algún momento necesitemos un favor de un señor... Galix. No creo que sea un pulpo, Vain. Es como que ustedes les digan ranas. Bueno. ¿Señor tentáculos? Bueno. Quizás eso no le moleste. Pero, Cal, vos, ¿qué decís? Está bien. Pero después no me digan que no les aviso. Yo no confío en mí. Así que voy a mantener mucha atención en todos sus muertos. Me parece sano. Igual, Galix, ¿vos pensabas acompañarnos? No puedo acompañarlos hasta la puerta. Una vez que tenga la gema en mis manos, pretendo entrar y destruir a esa persona. Bueno, porque primero tenemos que llevar a estos niños. Bien. Ya. ¿No? Y bueno, supongo que vamos a ir de noche, porque no podemos. Sí. O bueno, los podemos guiar por el bosque y ellos ya deben conocer el camino a la Ciudad de las Luces. ¿No? ¿Ustedes conocen el camino a la Ciudad de las Luces? Sí.
Sí, no, yo hablo de nosotros. Cuando vayamos a la casa, al castillo de Ralo, imagino. No sé si... ¿Está dentro? Está dentro de la ciudad, sí. Ok. ¿No podemos ir por las alcantarillas? No. Sí. Ah, ok. Está fuera de las alcantarillas, la casa de... Bueno, está bien. Deberíamos ir lo más cerca por alcantarilla. Sí. Supongo que eso sería una buena idea y lo más cerca que lleguemos, ahí salimos. Sí. Bien. Bueno, entonces supongo que tenemos un plan. Entonces, eso para León. A ver. Para León. Yo quiero saber, digamos, qué es lo que acordó. Yo sé que Cal no está confiando en el asentamiento, pero Kaiden y Baggins están dispuestos a recuperar su gema. Sí. Va, yo... Kaiden quiere ver hasta dónde llegamos. Ok, ¿y Baggins? Baggins no tiene ningún problema porque empatiza con los renacuajos. Claro, dijo la palabra correcta. Claro. Okay. Ahí empiezan y terminan los problemas de Baggins. Ok. Tenemos todo el espectro. El no, el sí y el vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno. Tal vez asista de parte de Bachi. Entonces, ahora mismo, la idea es volver a la ciudad con los niños y el azotamentes. Pero antes de esa locura, hay que lootear. Ah, claro. Prioridades. Entonces, mientras. Sí. O sea, van a revolver los cadáveres mientras los niños están ahí presentes. Kaiden quiere ir a ver esa caja de la cual el chabón sacó pociones raras. Bien. Kaiden quiere ir a ver esa caja. Dale. Vamos a hacer un loot general, ¿les parece? Bien. Dale. Yo quiero saber, digamos, ¿qué van a presenciar los niños? ¿Los van a dejar ahí mientras ustedes revuelven los cuerpos y eso? Kaiden les va a decir, esperen un momento que ya nos vamos, y ellos se van a ir a las cajas. Y ellos se van a quedar ahí en el patio, al lado de los otamentes. Eso es lo que quiero imaginar. O sea, al lado, yo supongo que se van a alejar un poco más. Está bien, está bien. Y al azotamente los cuide. Igual Cal no se va a alejar del azotamente. Ah, perfecto. Cal se queda ahí y Baggins y Kaiden van a lootear. Sí. Perfecto. Bien, en general en las cajas había dos pociones. Las otras estaban rotas por, bueno, el viento que voló todo. Del muchacho que disparaba una ballesta muy, muy muy interesante. Está la ballesta. Muy perforante, sí, la recuerdo. Sí. Déjeme ver el mapa, ¿quién más? Dos pociones. ¿Qué más habían enfrentado? ¿Y cuál escapó? Ese escapó. Hay dos espadas cortas. Después hay cosas en general. Hay comida, ropa, bolsas de dormir. En total, sí hay oro. Eso sí hay. Encuentran un pequeño cofrecito con 50 monedas de oro. Nice. ¿Te las guardas vos? Se las voy a dejar a Cal para que las meta en su super mochila. Él es el tesorero. Sí. Nadie le va a querer robar a Cal. Bien. Y aparte está... Ah, y un látigo. Hay un látigo ahí. El látigo del chabón ese que hacía cosas raras. Sí. Nice. Bien, yo... Kaiden va a agarrar las dos pociones, no le interesan las armas, el látigo, nada de eso. Baggins va a agarrar todas las armas porque tal vez le sirvan para más adelante. Ok. Para desarmarlas por partes. Bien. Bueno, terminan de agarrar sus cosas. El azotamiento no se movió un milímetro de donde está parado. Okay. Se quedó ahí. Carlos estuvo vigilando. De hecho, ves que de arriba de tu mochila sobresale apenas de la solapa que cubre. Sale un par de ojos de albóndiga, también está ahí. Con vos. Y los niños también. Están más cerca tuyo que del azotamiento, pero a unos metros. Están todos en grupo, parecen como si fueran pingüinos, visto que están tipo tratando de mantener el calor, todos mirando hacia adentro asustados, queriendo irse. Excepto el hijo de Freely, que está medio hurgando entre la comida que está ahí medio calentita todavía.
A ver qué encuentra. Ay, Dios. Bien. Bueno. Esto tomó más o menos unos 20 o 30 minutos. Cool. Bueno, ahora sí, creo que podemos irnos. Ajá. Ok. Escuchar un grito más de los niños que se con terror gritan, varios se acumulan, se corren, se separan, y entre todos ellos ven, es más o menos del tamaño de un perro mediano, unas patas como si fueran también de animales, pero la piel parece escamosa, tiene garras. Cal las recuerda. Lo único diferente y tal vez más importante que el resto es que en lugar de un cuerpo, una cabeza y un hocico, es un cerebro. Esta criatura camina entre todo el lugar, como acercándose a los cuerpos caídos, y finalmente se para al lado de las otamentes. Gali, ¿qué es eso? Es un guardián. Un guardián. No nos va a hacer nada, ¿cierto? No, ustedes. Ok. Ok. Esto no me deja del todo tranquilo, pero... No. ¿Le va a hacer algo a los chicos? No le va a hacer nada a nadie. Bueno, eso sí me deja más tranquilo. Algunos de los niños están desmayados a esta altura. Ay. Y el olor a pis se empieza a sentir en el aire alrededor de ellos. Niños. Ok, a ver. ¿Quién puede ayudar a levantar a los que se cayeron? Sumel se adelanta. Bueno, necesitamos más gente. ¿Cuántos se desmayaron? Desmayaron como 3. Bueno, necesito que otros más levanten a estos 3. A estos 2. Y le ayuden a Sumel. Los niños exhaustos de llorar. Porque fueron secuestrados por un monstruo de pesadilla. Se miran entre ellos. Con su poca fuerza, casi nada, recibiendo órdenes de esta maga mala, rodeada de grunts, y levanta el cuerpo de su amigo de la escuela. Ahora el recuerdo de jugar en el patio está muy distante. Tienen hambre y frío. No. Pero el terror es mucho más grande. Ha caído en nadie sobre pedagogía. Estar muertos. Ahí va. Gracias, Carl. Eso lo deja mucho más tranquilo. Podrían estar muertos, chicos. Vamos. Dice bueno. El Grun con cicatriz. No, ah, claro. Claro. Está bien, está bien. Bien. Y con esto emprenden la retirada. Sí. ¿Qué van a hacer con el muchacho que los héroes de Anurem dicen? ¿Qué van a hacer con el muchacho al que le borraron la memoria? Yo no pensé hacer nada. ¿Lo van a dejar ahí? No, no parece haberse... movido, está ahí como medio perdido todavía, medio somnoliento, ignorando todo lo que está pasando, así que bueno, no pasa nada, lo dejan ahí. Sí. Cuando nos están yendo, cuento. Exactamente. Podrían estar siendo una bolsa. Podrían ser una bolsa más. Podrían ser un bolsillo más. Bien. Empiezan a emprender la retirada de este bosque horrible. Recordemos que era muy, muy oscuro por las copas de los árboles. Pero de a poco se van alejando. Ustedes saben cómo volver, esto es importante. Este bosque alguna vez los engañó, pero ya no más. Lentamente y un par de horas más tarde llegan a
el borde del bosque. ¿Por qué se ve así? Todavía me causa gracia el comentario, Carol. Ahí está. Llegan a... al borde del bosque, la entrada del bosque, tal vez. Las murallas se ven en la distancia. Queda un rato, un camino largo. Pero los niños se sienten mucho más seguros. Los que se fueron desmayando, los que se habían desmayado, recuperaron el conocimiento. Y entre ellos parece que se confortaron y pudieron todos caminar y seguirles el ritmo. Principalmente Kaigan. Los otamentes caminó al lado de ustedes sin decir nada. Solo mueve sus tentáculos. Y bueno, su acompañante también. Sí. Cierto. Acá le gustaría preguntarle a las otamentes, ¿y qué te trajo acá? Oh, un accidente. No pretendía venir acá de ninguna manera, pero... Ah, un problema con el barco y Ralo fue la única persona que estaba en el lugar. Tomó control de esta gema. Y poco a poco fue usando su influencia en mí para obligarme a cometer todos esos actos. ¿Cómo se hizo de la gema? No entendí, perdón. Y yo estaba desmayado cuando sucedió todo esto. No era el único viajando, pero fue el único que sobrevivió. Oh. Ah, fue un naufragio. Sí. ¿En las costas de Siramur? ¿O de por acá? Mucho más al sur. ¿Al sur? ¿Suret? Recuerdo Tierra Negra y pegajosa. ¿Suret? ¿Un naufragio en Suret? ¿Hace cuánto? Era unos... Y dice una palabra medio... algo así. Perdón. Entiendo que ustedes miden en años de humano. Sí, horas, minutos, segundos, días. Claro. Es, si no me equivoco, unos 20 años, 25 años. 20 años. Ajá. ¿Y por qué? Para. ¿Hace 20 años que Ralos te está controlando? No, hace 20 años que naufragamos. ¿Y estuviste dormido cuánto tiempo? Claro. Estaba de haber estado dormido unos... nuevo panel. 7, 8 días. Pero, para. Naufragaste hace 20 años. Solamente sobreviviste vos y la gema con los renacuajos. ¿En qué momento te capturó Ralos? En el momento que naufragamos. O sea que hace 20 años que Ralos tiene la gema. Así es. Entonces, ¿y hace 20 años que te está controlando? ¿Por qué me decís que no? Porque tengo que admitir que al principio no le creía. Ah. O no pensaba que era... que era algo que me podía llegar a llamar la atención o algo que podía tener influencia sobre mí. Hasta que... poco a poco me fui dando cuenta que era el único. No sé si les pasó a ustedes. Mirar hacia los costados y no ver a nadie como ustedes. Nadie que hable el mismo idioma, que tenga las mismas costumbres, que coma la misma comida. No. Y eso me fue degradando hasta darme cuenta que era importante esa gema. Ok. ¿Y cuándo pasó eso desde que te diste cuenta de la importancia de la familia? Ahora unos... 5 años, más o menos. Uh-huh. Y en 5 años no se te ocurrió pedirle ayuda a nadie, a nadie más. Jamás, nunca nadie, nadie como nosotros tres. Y Baggins, no creo que cualquier otro le haya querido ayudar. Pero hay más personas. No creo que sea probable que seamos las únicas tres personas en el planeta entero que están dispuestos a... Pero las únicas personas de las que estás hablando, las que seguro tuvo en contacto Galex, fueron
tieflings y vos viste cómo te miraron los tieflings. Es cierto, no es la primera vez que intento escapar. ¿Cómo? Oh, ¿con ayuda de alguien? Con ayuda de alguien es la segunda o tercera vez. O sea que me estás queriendo decir que los demás se murieron. Creo que estoy empezando a pensar como Karen. Los demás intentaron usarme. Los demás fueron eventualmente. Hay uno de los dos grupos. Fue adquirido por Ralos. La empatía de ellos duró muy muy poco. Cuando vieron esas monedas brillar. ¿De cuántas monedas estamos hablando? ¿De cuánta basura puedo comprar con esas monedas? Ok, bueno. Interesante. Así que lo probaron en Zured. No recuerdo eso en ninguna de las historias. Y después me quitó mi barco. Tu barco. Sí. ¿Y este Ralos está aliado con alguien más? ¿Algo que tengamos que saber? Ya, de hecho, no sé. Su guarida. Es una de las criaturas más despiadadas que jamás conocí. Tiene la apariencia, sí. Sí. Aparte después de lo que vimos. Los niños están como queriendo ir hacia las murallas, pero están también esperando que los dejen ir. Cierto. Los dejamos ir así nomás, ¿no? ¿Sí? Antes, y me acerco a los niños. Se miran todos con miedo. ¿Ustedes son todos estudiantes de magia? Ascienden. ¿Sabían que habían otros compañeros también de ustedes desapareciendo? Algunos se largan a llorar, otro niega con la cabeza. Ok. Bueno. ¿Todos saben volver? Asienten, sí. Bueno. Vayan y no. Bueno, ya saben, no confíen en extraños. Bien. En esta formación que vienen manteniendo desde que salieron de la carpa, avanzan lentos, alejándose de ustedes hacia la puerta principal de Ciramor, del Palacio de las Luces. Todos, excepto Suman. Se queda al lado de ustedes. Suman, tu mamá seguro que está muy preocupada. Sí. Oh. Bueno, pero yo quería. ¿A dónde? Ah. Quería ver qué hace él. Y señala a los otamentes. Después si querés te contamos. Bueno, está bien. Y se va a su paso, a diferente de los otros que van más apuraditos. Él va como muy, muy tranquilo, muy distraído con todo lo que está pasando. Lo vamos a tener que volver a rescatar mañana. Probablemente. O a su otamentes. Bueno. Sí, señor Azutamentes, usted dirá. ¿A todo esto qué hora es? Más o menos. ¿O en qué etapa del día estamos? Es de noche. Es. No me acuerdo. Uy, eso sí, buena pregunta. Bueno, no me acuerdo que ahora terminamos la parte anterior, así que vamos a decir que son como las 12 de la noche. Ok. La noche. ¿Quieren ir ahora contra Ralos? ¿No sería mejor tomar precauciones? Y vos deberías poder decirnos eso. ¿Es mejor tomar precauciones? Sí. Yo diría que sí. Ok. ¿En dónde queda? En la parte sur del Palacio de las Luces hay un pequeño lugar cerca de las montañas. Ahí. Ok. Bueno, ¿qué quieren hacer, Grooms? ¿Descansamos o tomamos precauciones o vamos? Viendo mi hoja de personaje.
Cal piensa. Yo tomaría un descanso, sí, pero... A mí también me gustaría poder lamerme las heridas, como quien dice. ¿Tienen sí, algún aquí. Aliado ahí adentro que los pueda ayudar también? ¿Alguien que se pueda beneficiar de esto? Sí. Ralos tiene muchos enemigos. Sí, sí. ¿Tienes tal vez? Sí, quizás podríamos avisarle. Ya que rescatamos al hijo, lo mínimo que podría hacer es darnos techo y comida. Ah, vos pensabas descansar en lo de Freely. Ah. Entonces, que sumen. ¡Ey! Se da vuelta. Un momento. Se queda quieto. Vení, vení. ¿Se acerca? Eso explica cómo se. ¿Qué posibilidades hay de que vayamos a descansar a tu humilde morada? La cara se le ilumina y sonríe. Ay, súper contento. Un montón de posibilidades. Mi vida. Y que tu mamá también esté de acuerdo con esas posibilidades. No sé. Claro. Nunca le pregunto. Ah, eso explica mucho. Bueno, pero teniendo en cuenta que le devolvimos algo que quiere mucho. Sí. ¿No? Y, imagino que va a querer hablar con usted. Y después va a querer hablar conmigo por privado. No sí, creo que vaya sí. a aceptar al señor. Y bueno. Creo que en este momento es donde nos separamos. Y creo que Galix lo va a saber entender. Asiente. Galix. Y podríamos encontrarnos. En las alcantarillas. En las alcantarillas. Bueno. Pero ¿vamos a descansar poco o vamos a descansar bien? Y yo creo que ustedes necesitan descansar bien, ¿no? Eso haría que recién mañana a la noche iríamos a ver este lugar. ¿Tiene menos seguridad el lugar a la noche o durante el día, Alex? Tiene la misma seguridad en cualquier momento del día. Me esperaba. Bueno, la supongo noche. Va a ser mejor la noche, ¿no? Exacto. Bueno. Ah. Si no, podemos intentar ir de día, pero creo que va a haber mucho más movimiento de gente. Sí. Bueno. Bueno. Entonces, mañana a la noche en las alcantarillas. Estira su mano como para estrecharla a quien sea que la reciba. Su mano es más larga, tiene más falanges que la costumbre. Es humanoide. Le extiende el mango así. Lo agarra y hace el movimiento. Ok. Entonces avanzan con Sumen hacia la ciudad, ¿verdad? Sí, 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 pero antes vengan acá, Grumos. Y nos hago invisibles a los tres. Bien. Okay. Conforme avanzan con Sumen, que está contento y camina un poco más apresurado, en la distancia atrás de ustedes queda escondido entre las sombras del bosque Galix y su acompañante. Ya. Yeah. Ya unos buenos metros adelante, como 500 metros ya, ustedes no lo distinguen del resto de los árboles. Y se pierde en la oscuridad. Tú me los guía por las puertas. Llegan finalmente a su casa, porque caminan por los barrios sin problemas. Adentro de la ciudad, se siente algo diferente. La gente está conmovida, están todos sorprendidos, hay una noticia recorriendo. A sus oídos llegan. Volvieron los niños. Habían sido secuestrados por un par de grunts. Pero después fueron liberados.
Después otra noticia dice, no fueron grooms. No fueron grooms. Fueron unos hombres lagarto. Y ustedes, ya habían presenciado esto ustedes, como cuando fue el combate en los juegos. Que las noticias se iban mutando a medida que pasaban de boca en boca. Acá sucede lo mismo. En ningún momento se menciona el azotamiento, es igual. Seguro que les borró la memoria. O es el hombre lagarto. O es el hombre lagarto, tal vez. Hay una horda de azotamientos. Tal vez. Así llegan, una vez más, a la casa de Freely. Adentro de la casa de Freely se escucha absoluto silencio. Tumen entra, deja los zapatos a un costado, se saca su túnica fea y sucia, la tira también a un costado, mira para atrás. Oh, no vino nadie. Estamos acá. Sí, estamos acá. Genial, póngase cómodo, voy a buscar algo para comer. Se desploma. Te sentás ahí en el sillón. Y un día se siente como si estuvieras en una de esas hojas de Gaksha God, que bien comoditas, súper suaves, confortables. Lo único que se escucha en la casa es Sumen en la cocina haciendo ruidos con cacharros. Los demás también me imagino que van a tirarse a descansar. Sí. Bien. Quería ver si había libros. Sí, hay libros. ¿Y de qué? En general son todos libros dedicados a la historia de la política del reino. Pues sí, los que vos ves. Interesante. ¿Hay fotos o algún tipo de cuadro? Hay un cuadro escondido atrás de las bibliotecas. ¿Lo vas a sacar? Sí. Corres así detrás de la biblioteca y de a poco se va revelando un cuadro. Está Sumen parado, así grandote, sonriendo con una sonrisa gigante como la que tiene con sus cachetes enormes, sin cuernos. Con una túnica de inicial de mago, vos la reconoces instantáneamente. Sí. Sentado frente a él, en un banquito, está Freely, mucho más joven. Tiene sus ropas elegantes como siempre, no tanto como ahora, pero sé que en aquel momento estaba empezando. Y al costado, parado un poco más lejos, un semi-orco. Oh. Ok. También, muy elegante, muy bien peinado. Que tiene unos pergaminos bajo el brazo. Un monóculo y una cadena que le cuelga. Un montón de medallas también. Parece alguien más militar. ¿Qué estás haciendo, Kaiden? ¡Miren lo que descubrí! Y se los muestra. Todas fuera está. Se los muestra. Y en el momento que les muestra este cuadro, que todos lo ven, parece bien un cuadro de familia similar al cuadro que tenía Manrel sobre su familia. Escuchan pasos arriba, golpeando rápido y bajando las escaleras. ¡Los condonó! ¡Los condonó! Con esto vamos a ir a la pausa. ¡Ay, Lan! Así que bueno. A cortar las manos. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta acá. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos máximo para ir al baño, recargar el agua y volver. Pero no se vayan. Ya volvemos.
Ahora sí. Buenas, buenas. Bien, antes de irnos a la pausa, nuestro querido grupo había terminado de negociar con su nuevo aliado, si se quiere. Y había decidido que un buen lugar para pasar la noche y descansar y prepararse para lo que se viene era en la casa de Freely. Que ellos asumían que iba a estar contenta después de haber recuperado a su hijo. No. Esperen que el gordo acabe de abrir la puerta. Gordo, salí. O déjalo entrar. No, no quiere. Pues después se trepa. Claro. Sí. Y estoy reenchufado acá. Bien. Han escuchado unos pasos en la parte de arriba. Los pasos. Vos habías escondido el cuadro, ¿no? Sí. Bien. Necesito que me hagas una tirada de juego de manos, por favor. ¡No! Nunca hice esta tirada. Para, vamos a ver si están todos los dados andando. Vamos a tirar todos un dado. Ah, dale. A ver. No, no están andando. Ah, sí, ahí está, Lu tiró. Sí. Bien. Dale. Tiré un de 4. No lo veo. No, no voy a gastar un de 20. A ver, Bache. Me va a salir un crítico solamente testeando a Dinio. Yo tiré el de 6. Sí, salió, dale. Bien. A ver, y tenía que tirar juego de manos. ¿Dónde está juego de manos? Juego de manos. A ver. Yo solo sé que eso es de villanos. Esto es 13. 13, bien. Dejaste más o menos el cuadro ahí mientras Frida aparece totalmente aterrorizada, enojada. Hay como una gran mezcla de emociones en su rostro y vestida en pijama principalmente. No estaba como siempre, no estaba tampoco maquillada. Y los mira a ustedes con odio en sus ojos. ¿Qué hacen acá? Trajimos a Sumen. Detrás de ella aparece Sumen. Detrás de nada. Detrás de ella aparece Sumen con una bandeja con galletitas, pan, leche, queso. Y la pone ahí. Oh, sí. Hola, ma. Pone la bandeja, ella lo abraza. No, estamos más invisibles. Le pregunta qué le pasó y él trata de responder toda la catarata de preguntas que le hace. Mientras ustedes, si quieren, comen. Sí. Él interactúa con Freely. Al parecer están teniendo esta charla de qué le pasó, dónde fue, dónde estuvo, qué pasó, por qué, bla, bla, todo. Y Sumen de a poco le va contestando. Ella se va relajando, muy lentamente, recuperando su posición. Sí, se acomoda un poco sus atuendos. Dice, bueno, ¿por qué no vas arriba y te vas a cambiar? Yo voy a charlar con tus amigos. Se siente frente a ustedes, después de un rato. Creo que entendí mal. Pero hay unas sotamentes involucradas en esto. No, no vino con nosotros. Este sotamentes es el conocido perro de Ralos, ¿verdad? Uh-huh. Y ustedes lo dejaron vivo. Uh-huh. ¿Por qué? Nos va a ayudar a encargarnos de Ralos. ¿Ustedes quieren matar a Ralos? Nosotros no queremos matar a nadie. Entonces, ¿por qué hacen lo que esta persona quiere? ¿Baggins? Es así. Este señor pulpo, tentáculos, es el tentáculo, no, señor pulpo, nos pidió ayuda para rescatar a su especie entera que está en peligro porque fue secuestrada por Ralos. Y él lo único que quiere hacer es irse muy, muy lejos de acá porque finalmente aprendió el valor del amor, la amistad y la importancia de la familia. Algo así, sí, no sé. ¿Y vos querés que haya más de esos dando vueltas? Es lo que les pregunté. Pero bueno. Pero no veo que... Solo porque tiene tentáculos en la cara no significa que es malo. No tengo idea. ¿Vos sabés los conflictos que puede llegar a generar? Que Ralos, ahora mismo, la persona que está impulsando la invasión a Gak'Shakoth más grande de Siramura hasta la historia,
muera de la nada. Claro, no, pero supongo ustedes que eso sería bueno para la Chacot. No. No. Ay. Déjenme explicarles cómo funciona esto. Dale. Ralos es la persona que está ahí arriba, ¿sí? Está impulsando todo. Pero sus seguidores son un grupo de fanáticos loquísimos. Si él llega a caer ahora, la invasión se va a llevar a cabo mañana. Perdón, ¿a qué me refiero? Se va a llevar a cabo sí o sí. Él de alguna manera está organizando su grupo de fanáticos para que la invasión se lleve a cabo, eso seguro. Si se llega a morir, las implicancias políticas podrían ser gigantes. ¿Vos estás diciendo que también tenemos que hacernos cargo de los fanáticos? No. Yo no estoy diciendo que maten a nadie del reino de Siramur, eso sería traición. Ah, muy bien. Ah, es por eso que no lo estás diciendo, solamente lo estás implicando. Guiño, guiño. Lo que estoy diciendo es que lo mejor que podría pasar es que alguien en una posición oficial, y se acomoda en su asiento, cruza una pierna por sobre la otra, sea nombrada o nombrado. Bueno, o nombrado. Es complicado, pero que sea nombrado como partícipe del concilio en el lugar de Ralos. Si eso llega a suceder, el poder que él tiene se va a seguir manteniendo más o menos en el lugar. No importa qué le suceda a él, porque va a tener a alguien que sea sustituto de él. Ajá. Entonces, ¿no estás en contra de que Ralos muera siempre y cuando te nombren como reemplazante primero? Esas son tus palabras. Y mira hacia un costado. Claro. Pero eso haría esta supuesta persona, ¿no? Vamos a decirlo. La próxima persona que lidere la invasión de Gaishakot. Así es. No, que no lidere, sino que suministre recursos para. Que en el caso es lo mismo. No, es lo mismo. Beneficiaría... Para nosotros es lo mismo. Hay una gran diferencia. Yo entiendo que ustedes escuchan invasión y sospechan que van a ir todos los barcos de Siramur a destruir la jungla. Lo cierto es que hay otros caminos, tal vez, que nos beneficien a todos. Hay quienes quieren invadir y destruir todo y tomar control de su tierra y tal vez esclavizarlos a ustedes. Pero hay otros que quieren seguir un camino un poco más antiguo. Hay una historia muy muy vieja sobre el primer contacto con Gaishakot. Había un explorador que, según cuenta la leyenda, ilegal hasta el momento, había hecho las paces con uno de sus líderes. Y ahora de a poco está reviviendo esa idea. Entonces no sería una invasión, sería tal vez ofrecerles a ellos una embajada acá para los grunts que viven de este lado y empezar a entablar relaciones un poco más cordiales que lo que está sucediendo ahora. Esa sería otra solución. Ahí, y si se juegan las cartas muy bien, esto ya es un nivel de política tal vez que me exceda, pero ahí se puede evitar incluso cualquier viaje de cualquier tropa allá y olvidarnos de Gaishakot para siempre. Total, es del otro lado del océano, pero no tengo ese poder ni esas capacidades. Ese es el problema, y estás hablando solo en una porción, por Siramur, no por el resto de la gente que sabemos que ya quiere ir a Gaishakot. Ralos tiene muchos enemigos. Tengo que admitir algo, estoy totalmente sorprendida que ustedes estén jugando este juego. Quiero decir, entiendo a ellos dos, y selecciona a Baggins y a Cal. Pero creo que ya están muy profundo, ¿no? Sí.
cuál fue el plan, siempre estuvo ahí de fondo. Es importante para los Grunts. Obviamente es su lugar de origen. ¿No sería importante para vos también, Freddy? Si alguien de un momento a otro atacara Ciramur, más específicamente la Ciudad de las Luces. Uy, sí, pero eso está muy lejos de suceder. Tenemos un gran ejército. Y nuestros más fuertes enemigos acaban de participar de los Juegos de Ciramur con su primer equipo. O sea, gente enviada de Manarum. Estamos en tratativas, todo en pos de cuidarnos las espaldas en caso de que nuestras tropas viajen al otro lado del océano, ¿no? Sí. Entonces, la idea es que vos, ¿qué? Subas al... Yo quiero participar de lo que sea que estén planeando. Si están planeando algo contra Rallos, quiero estar ahí. Y mi posición me concede la oportunidad de darle algunos beneficios en esta... ¿Qué beneficios? Primero, hay que limpiar el nombre de ustedes. Al parecer fueron ustedes los que secuestraron a los niños. Yo sé que no. Ustedes son el ejemplo de los... Hay muchas versiones, no exactamente. La más oficial no es la de los Grunts. También hay que... Perdón que se me cortó justo cuando empezaste a hablar. Les dijo que primero hay que limpiar el nombre de ustedes porque hasta donde ella sabe, ustedes secuestran a los Grunts, a los niños. También hay que limpiar un poco toda la situación de los Juegos de Ciramur, que causó gran revuelo entre los nobles, aunque no lo quieran aceptar. De hecho, eso complicó a Rallos, principalmente, y a la Casa Marala, si no me equivoco, y mira, Kaido. Sí. Tengo recursos, tengo gente, tengo contactos. Lo que sea que estén haciendo es muy interesante como para quedarme fuera. Después de todo, imagino que confían en mí. Están comiendo en mi casa. Y por lo que me dijo Sumen, se van a quedar a dormir. Confiamos en Sumen. Todo el mundo confía en Sumen. Bien. Eso no lo desacredita. ¿Y qué sabes de... de la morada de Rallost? Uy, la morada de Rallost es un... es una de las complicaciones que tenemos, porque él vive en una parte muy residencial. Para llegar se necesita la llave de la puerta, que les abre un portal y les permite paso hacia su morada. El Palacio de las Luces